Nosotros casi que hemos tenido unas diferencias con el señor gobernador a raíz de reclamar a diario, de oficiar a diario, exigiendo que nos solucionen el problema de esos contratistas que nos han dejado las obras tiradas. Y digo que casi que hemos tenido un problema con el gobernador, porque el mismo gobernador ni siquiera tiene la culpa. Él heredó también ese problema de los contratistas que dejaron esos elefantes blancos. Ustedes, si gustan, les damos la trazabilidad de cómo nuestra administración ha sido responsable, oficiando a diario al AIM, a EDESA, para que cumplan, para que saquemos adelante estas obras que llevan más de 5 o 6 años. Pero ha sido algo casi que imposible. Hay muchas de estas obras que ya fueron siniestradas, ya jurídicamente tienen unos problemas muy grandes que la misma gobernación le da hasta miedo tocar. Esto es muy difícil lo que ha pasado en el municipio, y son obras que llevan más de 5 o 6 años y que nos han generado un problema inmenso en el municipio de Granada, que es el municipio donde más existen elefantes blancos. Hemos hecho toda la gestión, hemos hecho toda la presión. Yo creo que yo le caigo hasta mal al gobernador precisamente porque estoy defendiendo a diario, exigiéndole y pidiéndole a diario que obliguen a estos contratistas a cumplir. Y él me dice: alcalde, no podemos hacer más. Tenemos que acogernos a lo jurídico. Y lo jurídico es que estos señores meten también unos pules de abogados para defenderse y enredan todo. Son los contratistas irresponsables de la obra de la carrera 14, del Parque Central, del Coliseo, de la unidad de víctimas, de muchas obras que todos los granadinos vemos que están en el abandono. Aquí hemos hecho gestión, pero las obras de nosotros, de la administración, ustedes se dieron cuenta, las hemos sacado adelante. Obras que venían del gobierno anterior, las continuamos y las terminamos, porque así se debe hacer, debemos ser responsables con la comunidad. Entonces, yo sí les pido el favor que mediante los medios de comunicación, la prensa, ayudemos a presionar también para que estas entidades, tanto del gobierno departamental como nacional, que han hecho inversiones acá, nos ayuden a sacar estos proyectos adelante, porque miren el daño tan grande que le han hecho a la ciudad.